Somos un grupo de personas que amamos la vida y por eso no envenenamos nuestra linda comida. En Agrovida hacemos reuniones donde todos opinamos y tomamos decisiones. También tenemos la junta directiva muy bien montada y ellos nos recuerdan de la plata prestada. Tenemos nuestra huerta casera, ahí consumimos lo necesario para nosotros y nos sobra producto, llevamos entonces al mercado allá ecológico en la plaza. Bueno, esta huerta está sirviendo como, pues para mí tengo que sirve de ejemplo para otras personas, porque esta huerta está quedando aquí prácticamente dentro del casco urbano. Hay partes del campo donde pues, los campesinos tienen sus buenos lotes, buenas fincas y todo eso. De pronto no se han inclinado, digamos, a lo del cultivo orgánico. Yo me dedico, pues, los ratos que me quedan libres a hacer la huertica casera. A mí me ha gustado casi desde Agrovida. Me ha gustado, nos enseñaron a preparar abonos orgánicos y nos ha dado buen rendimiento. Es una huertica pequeña pero diversa. Nos estamos reuniendo los domingos cada mes y estamos muy interesados, ¿eh? Están concientizados de que sí, la agricultura orgánica es el camino que hay. Es lo que nos digan que nosotros estamos atrasados, no, estamos recuperando lo que los viejos nos dejaron, ¿sí? Ahorita con la agricultura orgánica, pues lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia de que todo lo que hay en la finca sirve para la misma finca. Todos los abonos que producen los animales sirven para la misma finca. Y si los dejamos desperdiciar y los dejamos acabar, pues la finca no va a ser rentable. De no ser por el cagajón, ¿quién sé qué sería mi vida? Yo preparo un abono de lombrinaza, de unos caldos de microbiales. Pues aquí tengo un sistema de biodigestor que está alimentado con estiércol de cerdo. Hay múltiples de beneficios que tiene estos biodigestores. Lo uno es economía en cuanto a la construcción. Lo otro es el beneficio que tiene en cuanto a los abonos. El abono sólido que sale del alfombra, que sale del estiércol. También el abono líquido, el lixiviado, que es de excelente calidad. Y también el gas que se obtiene de este sistema. Bueno, las cabras, empecé con 5 cabras y ahorita ya hay 22. Y se les está recogiendo. Les hago recogida por ahí cada 3 días y sale bulto y medio en los 3 días. La tierra puede ser buena, pero sin él no hay comida. Soy un campesino que realmente me siento muy feliz. Me siento muy contento con el asunto de los orgánicos. Yo he invitado a muchos amigos, muchos vecinos a vincularnos, a que sigan vinculados al programa de Sembrar Agua Viva. Pues que no hemos gastado, por ejemplo, nada de plata en químicos. Y lo otro, experiencia, pues, es comer los productos sanos, sin ninguna contaminación. Sembrando de todo en la huerta, de todo un poquito, pues hay alimentación diaria y continua, pero toca hacer un proceso continuo, cuando la uno ya está grandecito, y sembrando el otro. Alfalfa, ramio, frijol de matica, hay varias variedades, tenemos como unas 26 variedades, pero ahorita no están sembradas todas, sino cada año sembramos unas para irlas renovando. Y de colgar, tenemos durazno, tomate de árbol, moros. Si comemos alimentos limpios, pues vamos a ser beneficiados toda la familia. Nosotros podemos asegurar lo de nuestros hijos, lo de nuestro
comunidad, si se puede en la vereda. Y si pues nos sobra alguito, pues llevamos al mercado ecológico y allá vendemos todo. Pero lo primero que lo primordial es nosotros alimentarnos bien con nuestra huerta casera. Al mercado es poquito lo que estamos llevando, estamos sacando. Y la clientela sabe que no los estamos engañando. Nosotros hemos empezado a trabajar con Agrovida hace 5 años. En realidad, pues nos tocó luchar allá con la alcaldía para que nos permitieran un espacio para nosotros poder llevar nuestros productos que teníamos ya sembrados con nuestras manos y con nuestros abonos orgánicos. Y tenemos un local en la plaza que nos concedió el alcalde hace unos 4 años. Entonces ahí ya estamos trabajando con todos los productos orgánicos. Eso, hay bastante gente que ya está comprando los productos de Agrovida, los productos limpios que llamamos. La idea de esta organización de Agrovida fue iniciar con esta tienda de economía solidaria para que podamos encontrar todos los productos de la canasta familiar y así podernos fortalecer. Este café es producido acá en la provincia. Una colmena de abejas prácticamente es un laboratorio. Lo que contiene la miel, lo que contiene el polen es grandes propiedades. Ellas, a medida que van fabricando el panal, en el tiempo de verano y que haya buena fluorescencia, ellas van fabricando el panal y casi lo van llenando de unas. Acá ya saben que yo vendo la miel, que yo exploto las abejas, la apicultura, trabajo con la apicultura, y ya saben de la calidad de miel. Entonces acá a la casa vienen los que ya saben, ya conocen de los productos. También en un mercado campesino, un mercado que tenemos en Málaga, en la plaza de mercado, mercado campesino, allá yo llevo la miel y llevo el polen. Vinos completamente naturales de frutas que estamos sacando de naranja, de uva y de mora. Nosotros la profesión que tenemos es de hacerlo a las artesanías con caña de Castilla. Nosotros estamos manteniéndonos hoy día pero realmente esto ya ha bajado mucho la manera de comercialización y todo eso debido a tanta bolsa plástica, entonces los canastos ya poco se nos venden. Nosotros, ahorita por lo menos en lo de Agrovida, ahí hay una tienda comunitaria y ahí está ese espacio, ahí por lo menos pueden conseguir esos canastos que necesiten. La entidad que nos colaboró para impulsar esta asociación es Ensada Agua Viva, que ellos llevan más o menos 10 años en la provincia generando desarrollo y sobre todo impulsando la agricultura ecológica para trabajar por una seguridad y una soberanía alimentaria. Agroecológico porque se usan puros elementos orgánicos para su levante, se siembra de manera artesanal, aún porque no hay esto tecnología implementada para hacerlo. La cebolla para usar desde el gajito hasta la ramita.
la visión es lograr reunir a toda la provincia, a todos los productores de la provincia de García Rovira. En el momento solamente se tienen 6 municipios. Se pretende llegar a los 12 municipios y consolidarnos como fuerza mayoritaria. Mientras que Dios me dé vida es llegar un día a tener toda esta provincia, y no solamente la provincia, sino el departamento y Colombia toda, verla limpia, sin químicos. Una invitación muy especial a todas las personas para que vengan a apoyar esta asociación que es de productores agroecológicos. ¿Cuál es el beneficio? Que se busca precios económicos, mejorar la salud y sobre todo trabajar por la soberanía alimentaria en busca de una sana alimentación, un comercio justo.